Amigos de Lucha Libre entre nosotros, buenas noches. Estamos de vuelta en el Gimnasio Halcón Galáctico, que es un gran gusto para nosotros regresar también a casa. Y uno de los hijos pródigos de este gimnasio, pues aquí está con ustedes, Flama de Plata, que también regresó hace poco tiempo. ¿Cómo te sentiste hoy acompañando a grandes luchadores, grandes leyendas y pues ni más ni menos que al Huracán Ramírez? Sí, pues primero que nada, buenas noches. Pues para mí es empezar el sueño cumplido, ¿no? Más que nada es un honor presentarme con el profesor Huracán Ramírez, con mis profesores, un honor. Y contra grandes rivales que no son nada fáciles, ¿no? Una rivalidad que ya viene de tiempo atrás, como lo es con Dogman, te desenmascara. También ahí estuvo el profesor Cariñoso, que también es una gran leyenda toluqueña, Zebra, ni qué decir, y pues otro joven como tú, el Curita del Diablo, que por cierto se van a ver las caras dentro de poco tiempo en AAA para que esté la gente pendiente de aquí de Toluca. También ese sentir de que ya próximamente debutes en una función de AAA, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has pasado estas semanas? Pues mira, la verdad, lleno de mucho entrenamiento, mucha preparación, echándole todas las ganas para dejar en alto el nombre de, pues, de los luchadores de Toluca, de Ulpén más que nada, y para adelante. Te conocimos aún siendo pues muy joven, casi un niño. Ahora ya demuestra cierta madurez. ¿Cómo ha sido el proceso también de Flama de Plata? Te dejamos de ver un tiempo luchar. ¿Por qué te alejas durante casi un año que te dejamos de ver? Pues hubo una situación con la pérdida de mi máscara. Yo sentí, me desanimé más que nada. Pensé en dejar la lucha libre, en ya no dedicarle tiempo a esto. ¿Ya para qué? Pero pienso que ahí no quedaba Flama de Plata, que Flama de Plata iba más para adelante. Y pues aquí seguimos echándole ganas. También hay otro gran rival como lo es Dragón Muerte. ¿Qué mensaje le quieres dejar a Dragón Muerte y a toda la afición también, que pues va a estar ya ahora más al pendiente de las acciones en Toluca y en el Gimnasio Halcón Galáctico? Pues mira, como lo comentas, el regreso de Flama de Plata de un tiempo. Vengo con cosas nuevas, con retos grandes para Dragón Muerte, que es un rival muy fuerte. Dogman, que vengo con el coraje de la máscara. Y pues lo único que quiero es dejar en alto mi nombre y pues demostrarle lo que traigo. Pues amigos de Lucha Libre entre nosotros, con ustedes Flama de Plata, un joven que ha vuelto a las acciones en Lucha Libre Ulpem, y pues que les pedimos que no le pierdan la pista, en donde vean también que esté programado, porque de aquí va a ir para adelante y va a seguir trascendiendo durante su joven carrera, que aún pues va comenzando, ¿no? Y pues felicidades, sueños cumplidos, como tú dices, y vienen todavía muchos más. Claro que sí, muchas gracias, un saludo para Locuras entre nosotros. Lucha libre entre nosotros, perdón.